Artyom. 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 ¿Quién es? La administradora. Lamento molestarlo. Me pidieron darle esto. ¿Qué es eso? Me dijeron que era un obsequio. ¿Quién? Un hombre. Dijo que era su amigo. ¿En dónde está ahora? Se fue. ¿Ocurre algo malo? No lo sé, no. ¿Necesita que lo ayude con algo más? No. ¿Y sus amigos? Están retrasados, está bien. Buenas noches. Igualmente, gracias. Al borde de la muerte. Capítulo 5. Kushtim, contestó. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Qué fue lo que escribió? ¿No sabe dónde está Serpent ahora? Claro, sí, señor. Estaré ahí en 15 minutos. Sí. Están convocando al archivo en nuestro caso. ¿Qué tienes que decir? Necesito hablar con el emisario de nuevo. Creo que esta vez va a hablar. No puedo hacer eso. No. Nadie puede visitarlo. ¿Por qué? Tiene problemas en el corazón. Está en el hospital. ¿Cuánto tiempo? No lo sé. Les pedí que me mantuvieran informado. ¿Algo más? Sí. ¿Qué esperas? Dime. No estoy seguro. Pero creo que Serpent tiene un informante en nuestra oficina. Reacciona demasiado rápido. Un topo. Repito, no estoy seguro. Tenemos que vigilar a todos. Muy bien, estaré atento. Olvídate del espía por ahora. Concéntrate en Serpent. Vámonos. Yeah.
Atención a la clase. El criminal que disparó ha escapado. Él es Artyom Artov. ¿Cambió mucho en los últimos 6 meses? ¿No te gusta Glukhovsky como socio? ¿Qué puedo hacer? Vete al diablo. Soy del FSB. ¿En dónde está? No sé en dónde está ahora. Hola, quisiera hablar con el coronel Joremov. ¿Está en su casa? Yo necesito verlo. Gracias, iré justo ahora. Coronel, la Interpol nos envió una copia del registro médico de Arto. Son de una clínica holandesa. Dáselo a los forenses y diles que hagan su magia. Está bien, coronel. Espera. Contorno, mejillas. Hazlo rápido. ¿Y? ¿Alguien tiene más buenas noticias? Demonios. Entonces vayamos al historial médico. La investigación estableció la identidad del sospechoso de asesinato. Policías del FSB, en uno de los OBD de la capital, él es Artyom Artov. Actualmente, el FSB, en estrecha cooperación con todas las fuerzas de seguridad, realizan actividades de búsqueda. Se ha dado aviso a todas las autoridades fronterizas para que estén alertas en Hola. Caso de encontrar. Abre la puerta. Nosotros estaremos informando. Abre la puerta. Silencio, silencio. Perdón, ¿quién es usted? ¿Qué está haciendo aquí? Perdón, estoy descansando. Míralo, está descansando. Bestia, ¿por qué tardas tanto? Lo siento, creo que me equivoqué de cuarto. A veces pasa. Espera, ven con nosotros, descansemos. Perdón, quiero cerrar la puerta. Yo lo conozco. No, le juro que no nos conocemos. Estoy segura que sí nos conocemos. Señor, por favor, déjeme cerrar la puerta. Déjame recordar. Hay que tranquilizarnos. ¿Qué puedes decirme? Es extraño de alguna manera. ¿A qué te refieres? El daño que recibió Artov durante la pelea y la cirugía plástica que luego se hizo en la clínica, yo pienso que no encajan. ¿Cómo que no encajan? No lo golpearon tan fuerte como para necesitar cirugías. El informe dice que hay un par de hematomas, rasguños y fractura de mandíbula, pequeños golpes, por así decirlo. ¿Qué dice en su registro? Pues... aquí. Hay un juego completo. El cirujano revisó la cara de arriba abajo. ¿Para qué? Se pregunta uno. ¿Eh? Hola. Tenemos nuevos datos. Necesito un caso de hace 3 años. Había información faltante. Entonces, debo saber todo sobre ese asunto. Coronel,
La señora Bárbara está aquí. Quiere hablar con usted. Dígame, ¿qué sucede? Necesito hablar con usted. La escucho. Es sobre Artyom. Claro, por supuesto. Hubo un terrible error. Conozco a ese hombre. Artyom no es culpable de nada. Él no pudo hacer lo que dicen. Él es inocente. No es capaz de hacer algo así. A veces hasta las personas más cercanas son las que nos sorprenden. No, no. Cualquiera menos él. Puede confiar en mí. Me gustaría, pero no puedo. ¿Por qué? ¿Por qué no quiere hacer nada para apoyarlo? Pues puede ser porque tal vez no estoy seguro que sea inocente. No, él no pudo ocultarme todo. Como usted verá, Artyom no sabe mentir. ¿Eso es todo lo que viniste a decirme? Por favor, ayúdelo. Temo que eso está fuera de mi alcance. Yo le sugiero que, si la busca, pida ayuda. Y le aconsejo que le diga que se entregue. Se lo pido, por favor. Yo lo único que quiero es ayudarlo. Entienda lo que digo. Tome. Si sabe algo, no dude en llamarme. De este modo se ayuda a sí misma y también a nosotros. No debía haber venido. Buenas noches. Tengo una nueva información. Mi nuevo número de cuenta bancaria. Tengo que discutir esto con mi cliente, pero no creo que haya ningún problema. ¿Todo va de acuerdo al plan? Claro que sí. Tendrás la clave el 1 de agosto. Excelente. Hola. Despierta. ¿Quién es? Buena pregunta. Soy un amigo. ¿Un amigo? Solo por hoy, soy tu amigo. ¿Qué quieres de mí? Dinero, por supuesto. Después de todo, tienes mucho. Estás confundiendo. Al contrario, sé exactamente quién eres. Soy Artyom Artov. Eres Serpent. Y mucha gente te busca. Y yo sé cómo encontrarte. ¿Puedo venderles esta información a ellos? ¿O vendértela a ti? No sé de qué estás hablando. Debes pagar por el silencio, Serpent. Te ayudaré a salir del país y deshacerte de los que te están persiguiendo. ¿Por solo 1,000,000 de euros? ¿Qué piensas? Escucha, esto es una tontería. Necesitas aprender a compartir, Serpent.
No te quedan opciones. ¡Ay, por cierto! No creo que deshacerte del teléfono sea buena idea. Como sea, no significa nada. Como puedes ver, no miento. Conozco muy bien cada paso que das. Y el teléfono solo es una opción de contactarme cuando veas que no hay salida. Si tan solo no fuera demasiado tarde. Si te deshaces del teléfono, el trato se va a cancelar. Y si yo fuera tú, sin duda alguna yo no me quedaría en este parque. Por cierto, sobre el tiempo, tienes 12 horas para arreglarte conmigo. El tiempo está corriendo. Mira, ahí va el señor Gluchovsky. Casi llega a mi nariz. ¿Así está bien? Trate de no tocarlo, Sergei Anatolievich, ¿entendido? No es muy cómodo, pero eso evita que lo espíen por teléfono. Muy bien, vamos. Disculpa. ¿Puedo ocultarme en tu auto? Te daré todo el dinero que quieras. Claro que lo harás. ¿Por qué te escondes de los policías? Maldición. ¿Dónde diablos está? No, gracias. ¿Para qué querías verme? Tenemos que hablar de algo importante para los dos. Es sobre el destino de Artyom. ¿Qué diablos? ¿Qué sucede? Perdemos señal. Yo sé que Artyom y tú terminaron hace poco. Tuvieron sus razones y desacuerdos. Eso no me concierne. No es de mi incumbencia. Los asuntos de trabajo no me interesan. Solo quiero saber si hay otra razón. ¿Qué quieres de mí? Quiero que seas honesta y abierta. Después de que Artyom regresara de Ámsterdam, empezó a actuar diferente, muy diferente. Incluso no lo reconozco. Espero que entiendas. No escucho nada. ¿Sabes? Pienso que cuando las personas se separan, muchas cosas pueden cambiar. El FSB también me preguntó eso. ¿Sí? ¿Y qué les dijiste?
que se comportaba raro. Pero eso empezó mucho antes, incluso antes del viaje a Ámsterdam. ¿Cuándo? Exactamente. Exactamente. Cuando él empezó a trabajar contigo. Listo, hermano. Suerte. No sé qué hiciste, pero definitivamente no te voy a entregar. Gracias. Espero haber ayudado. Ayudaste mucho. Espera. Tengo comida. Mi mujer la hizo. No, no es necesario. Tómala. Necesitarás energía para huir. Muy bien, gracias. Buena suerte. En realidad, yo no hice nada. Yo no soy juez para sentenciarte. Te reconocí de inmediato. Tu cara aparece en televisión todo el día. No funciona. No entiendo qué pasó. Creo que entiendo. Alguien interfiere. Eso es lo que pasó. ¿Crees que lo que le pasó a Artyom fue mi culpa? No fue así. Después de todo, esto comenzó en Berlín, a donde lo enviaste por negocios. Entonces... ¿crees que es mi culpa? Es una locura. ¿Una locura? ¿No todo lo que haces es una locura? Departamentos, oficinas, en donde es imposible vivir o trabajar. No son casas, esos son cajas de depósito. Ni las personas ni los negocios te importan. Y también compraste a Artyom. Déjate convertirme en un monstruo. Por cierto, por su culpa, estoy perdiendo un contrato millonario. ¿Sabes cuánto dinero estoy perdiendo? Mi situación está estancada. Los alemanes me están ahorcando. Ya todo estaba acordado. Se sientan y esperan. Y luego está ese trato. ¿Te estás escuchando? Alemanes, proyectos. El hombre que alguna vez llamaste amigo está en problemas. Y eso te importa un carajo. Si no me preocupara por él, tú y yo no estaríamos en la misma mesa. Me preocupa el destino de Artyom, por eso te pedí que habláramos. Entonces, por favor, quiero que me digas, ¿podemos hacer esto juntos? El hombre de la FSB me sugirió permanecer lejos del asunto. Y te aconsejo que hagas lo mismo. Que te vaya bien. Pari, espera. Maldita sea. Subestimamos a Gluchovsky. Tiene todo el equipo de seguridad que necesita, coronel. Sí. Gracias, escucha. Síguelo. Mantén los ojos en él. No lo dejes ir. ¿Me dejarías hacer otra llamada? Sí, por supuesto. Gracias. Hola. Hola, Víctor Pavlovich. Soy Yasha. Número equivocado. Voy algo tarde, pero llegaré pronto. ¿Me esperas? Artyom. ¿Eres tú? Perfecto, hermano. Gracias. Adiós. Qué imbéciles. ¿Por qué no podrían atraparlo? Habla Víctor Pavlovich. Soy Varia. No, todo está bien. ¿Puedo reunirme con usted? Es algo muy importante. Gracias. Lo llamaré luego. Adiós. Thank you.
Lamento llegar tarde, María. Tuve un paciente difícil. Gracias por tomarse el tiempo para verme. Para ti, cuando quieras. Por cierto, ¿por qué no querías verme en la oficina? No lo sé. Su edificio en sí siempre me ha parecido impresionante. No sé por qué. Nuestro edificio está lleno de optimismo. Sí, tal vez tenga razón. Pero, ¿qué puede hacer conmigo? Si no le importa, me siento más cómoda aquí. No hay problema, María. No hay problema. ¿Nos sentamos? Sí, por supuesto. Entonces, ¿qué te pasó? ¿Cómo puedo ayudarte? No, el problema no es mío. Es de un amigo. Creo que él tiene un desorden de personalidad múltiple o algo así. Por eso quisiera saber su opinión, profesor. ¿Desde cuándo empezaste a hacer propedéutica? ¿Disculpe? A diagnosticar tú misma. De hecho, es algo curioso. Verás, Varia, incluso los doctores dudan del hecho de que el desorden del que hablas existe. ¿Por qué? Es como la esquizofrenia, ¿no? No exactamente. Con ese desorden, al dividirse en una persona, hay varios yo controlando alternadamente el comportamiento de la persona misma. Al mismo tiempo, la personalidad original no tiene idea de la existencia de otros yo. Esa es una personalidad múltiple. Bien, entonces, si en una persona inteligente y pacífica despierta repentinamente un asesino serial, es posible que ni siquiera recuerde sus estallidos de agresión. Exactamente. Encontrar un paciente así es extremadamente raro, por lo que todavía hay muy poca investigación sobre el tema. Aún no sabemos en qué momento una personalidad reemplaza a otra y bajo la influencia de qué circunstancias ocurre esto. No puede ser. Cuídate mucho. El sujeto terminó de hablar, se dirige a la salida. Entiendo, sigo observando. Silencio. Varia, soy yo. Tranquila. Soy yo, Artyom. Soy yo. Soy yo. ¿Qué está pasando? Todos te buscan. Tanto el FSB como Gluchovsky se reunieron conmigo. Se volvieron locos. No entiendo nada. Varia, me tendieron una trampa. ¿Quién? No sé, estoy tratando de averiguar. ¿Artyom? Yo no maté a nadie, créeme. Yo no hice nada. ¡Detente! Las manos en tu cabeza. Aléjate de la chica. Solo aléjate de ella. ¡Tengo un arma! ¡Alto ahí! ¡Si te mueves, la mato! ¡Arroja el arma! No estoy bromeando. Por favor, no lo hagas. ¡El arma! ¡A un lado! ¡Más lejos de ti! Dame las llaves. Confía en mí. No te preocupes. ¡Detente! Idiota. Créame, ya le dije todo. Me golpeó, me quitó las llaves y mi cabeza empezó a dar vueltas. Podría encarcelarte, ¿m? ¿Por qué? Por ayudar a un criminal peligroso. Escuche, solo quiero ayudarlo.
¿Ayudar a quién? ¿Crees que está enfermo? No creo que él controle sus acciones. Pero creo que ese ya no es Artiom para nada. Él es Artiom. Él es Artiom, pero está enfermo. Tiene trastorno de personalidad múltiple. Bien, señorita. Váyase a casa. Trate de mantenerse lejos de este desastre. ¿De acuerdo? ¿En serio dijo eso? No te creo. Cuando llegue, me cuentas todo, ¿de acuerdo? Sí, está bien. Hablamos luego. Hola, Iván. ¿Me reconoces? Soy Artiom. Trabajaste para mí como administrador de sistemas. Cierto. ¿Qué haces aquí? Vine a visitarte. ¿Por qué a mí? Porque tú eres la única persona que puede ayudarme. Sí, te estoy entendiendo. Quieres encontrar a alguien en la red que quiere sacarte dinero. Eso es algo demasiado fácil. Tiene que ser rápido. Ay, no lo sé. ¿Me voy a meter en problemas con la ley? No, no lo harás, Iván. Gracias. De nada. ¿Por qué me ves así? Te ves un poco raro. No me sorprende. ¿No tienes televisión? Yo creo que esa caja de zombies es malvada. ¿Al menos ves las noticias en internet? Artiom, parece que no me conoces. Soy un especialista, no un internauta. Solo utilizo el internet para trabajar. No me lleno la cabeza con ese tipo de basura. ¿Entonces no sabes? ¿Saber qué? De lo que hablan todos. ¿Me perdí algo importante? ¿Acaso tú eres la persona más buscada de la Tierra? ¿Acaso le atiné? No, no. Nada. Iván, si me ayudas, voy a recompensarte. Generosamente. Tienes que intentarlo. Encuéntralo por mí. ¿Eso es todo? Me gustaría pasar la noche aquí, ¿puedo? Entonces todo está mal. ¿Tenemos un trato, Iván? Así es. Muchas gracias. Ponte cómodo, Artiom. ¿Tal vez te dejó en paz? Lo dudo. Hola. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. ¿Cómo estás? Hice todo lo posible por retirar montos de diferentes cuentas a tiempo y sin llamar la atención para poder conseguir tu millón. Oye, pero no seas avaro. No te conviene. Solamente te quedan 8 horas y 2... No, 1 minuto. Entonces... ¿Lo tienes? Sí. Muy bien. Lo tenemos. Bien hecho. Casi estoy decepcionado. Fue muy fácil. Hasta es extraño. Uso internet de casa. Es una estupidez, pero lo hizo. ¿Entonces? Sí. Esta es la dirección. Qué raro. Podrías llamar a tu chantajista o llamar a la policía. Bien hecho. Es demasiado extraño. Mucho.
Sí. Seguí instrucciones al pie de la letra. Quiero que me pagues para poder desaparecer. Debo hacerlo lo más rápido posible. Creo que ellos ya me descubrieron. Corro mucho peligro estando aquí. Entiendo. Espero. Dinero, dinero. A esperar. ¿Qué piensas de ella? Mira. ¿Qué opinas? Yo creo que está bien. Pero no para mí. Hola. Voy en camino. Bien, ¿cómo estás, Iván? Estoy bien. Tengo malas noticias para ti. Iván, eres sospechoso de ayudar a un criminal peligroso. Yo no lo ayudé. Lo juro. Tal vez no. ¿Hace cuánto conoces a Arthur? Trabajé medio tiempo para él como administrador de sistemas. Después encontré una mejor opción, pero las cosas no funcionaron bien para mí. Quería regresar, pero ya habían contratado a alguien más. Recordaba a Arthur diferente. Entonces leí lo que escriben sobre él y cuando lo vi en la entrada, yo me asusté mucho. ¿Él te contactó? Así es. No lo había visto en años. ¿Por qué no llamaste a la policía? No pude. Se quedó todo el tiempo. ¿Y si él quería matarme? ¿Y después de que se fue? Yo... Sí. ¿Querías dinero? Sí, ¿y eso qué tiene que ver? Es como encontrar un tesoro enterrado. Dijo que estaba en problemas. ¿Y por qué vino a buscarte? Me exigió que lo ayudara. Dijo que estaba en problemas, que necesitaba averiguar quién lo había amenazado por teléfono. ¿Y lo encontraste? Claro, ¿qué podía hacer? ¿Tienes la dirección? Ahí está. ¿Por qué no vamos ahora? Seguro, claro, el hacker no sabe lo que está haciendo. Lo descubrí de inmediato. Ovchinkov, ve con dos hombres y tráelo a la oficina. Dale una buena sacudida. Tal vez recuerde algo. Sí.
Bueno, visitemos al hacker. Aquí está la dirección que le di a Arto. ¡Todos en posición! ¡Entra! ¡Derecho! ¡Ahora! ¡Adelante! Está muerto. Es tu turno. Revísalo. Enseguida. Adelante. Tenía cámaras en todos lados. Revisa, tal vez grabaron. Tal vez. Bien. ¿Qué hay ahí? Un segundo. Ahí está. ¿Viniste a entregarte? O quizá quiere dinero. ¿Chantajeaba a Serpent? Está por aquí. Lo sabía. Sabía que podías hacerlo. Eso está muy raro. Coronel, no marque la casilla. ¿Podría...? Gracias. Espera. Disculpa, olvidé marcar la casilla. ¿Podrías abrir la puerta, por favor? ¿No es suficiente? Normalmente lo es, pero... hay que asegurarse, ¿no? Gracias, terminé. Creo que el hombre que está jugando con nosotros tiene mucha experiencia. Vender información como esa es muy peligroso. Mucho dinero requiere de mucho riesgo. ¿Dónde está lo raro? Lo fácil que lo encontré, eso me preocupa. No te preocupes, solo estás cansada. Da vuelta aquí. Parece que llegamos tarde. Tranquila, no te alteres. Estaciónate ahí, a la izquierda.
Pocas posibilidades. Pero me arriesgaría. Ember, ve a hacer una búsqueda exhaustiva. No me sorprendería si él tiene algo escondido. Y abre los ojos. Doblado en Olympusat, México.